Más, con Andrea Samaniego y Gabriela Galárraga. Jueves 12 de septiembre, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de las noticias locales en 24 horas. Amanecimos con un excelente clima en la capital y con la mejor energía para contagiarlos a ustedes. Gracias por elegirnos como todos los días, Andreita. Habíamos venido combinadas. Los poder de la mente. Piensan parecido. Seguro que sí, Gaby, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un placer volvernos a encontrar para entregarle toda la información de la jornada para que usted salga muy bien informado de su casa para realizar las diferentes actividades que deseamos le vaya excelente. Hoy en la mañana le mandábamos buenas vibras, pero si no las recibió, también le mandamos ahorita buena onda. Seguimos enviando. Para que usted tenga un muy buen jueves 12 de septiembre, ya lo decía Gaby. 8 de la mañana con 2 minutos, ¿te parece si vamos a ver cómo se encuentra la capital? Ya decías que estaba con un lindo sol, de hecho un amanecer espectacular el día de hoy y tenemos como resultado esta toma bella de nuestro dron de 24 horas en vivo para todos ustedes. Estamos en el sector de Calderón, esto es en la calle, estamos sobre la calle Giovanni Calles. Ay, sí. Así es, así que muchísimas gracias a quienes nos ven desde este sector de la capital. Como podemos ver que el tránsito está bastante fluido a esta hora de la mañana, está despejado, 11 grados Celsius, la temperatura va a subir a 24 grados el día de hoy, bastante 24. Calor, sí, eso es lo que ha dicho el INAVI. ¿En serio? Tenemos una alerta, una nueva alerta de altas temperaturas diurnas y sobre todo de radiación ultravioleta extremadamente alta el día de hoy, sobre todo en las provincias de la sierra, pero en todo el país, de hecho, va a estar entre alto y extremadamente alto, así que por favor, las recomendaciones de todos los días, a cuidarse muchísimo. El protector solar es clave en estos momentos. Y otra recomendación importante, a cuidar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Ya saben, con las temperaturas tan altas, si usted bota por ahí un cigarrillo, o si hace como hizo ese mal individuo que seguramente lo vieron en redes sociales, ese señor que condució un taxi para, enciende la montaña, eso era por el sector de La Gasca, y se va. Esto no puede suceder, así es que nos alegramos que haya habido una cámara que esté rastreando, se ve claramente las placas y esperamos que pronto nos digan de quién se trata, ¿no? Exacto, y si usted sabe algo, si usted vio algo, también tiene algún insumo que pueda servir para las autoridades, por favor, denúncielo. La policía y la fiscalía ya están tras la pista de estos malos ciudadanos. Más de 10 denuncias han puesto en fiscalía desde bomberos y también desde el municipio de Quito para dar con estos malos ciudadanos que lo único que han hecho es hacerle daño a la ciudad, a la vegetación. A todos, así que ¿no? Esperamos que esto no ocurra, pero lastimosamente las probabilidades del clima, o el clima es también es propicio para estos incendios, ¿no? Así que esperemos que no pase nada. Esperemos que así sea. Arrancamos con la información y les contamos que un agente de tránsito fue detenido por la policía judicial por presuntamente extorsionar a una compañía ilegal de transporte. Así es, el agente habría obtenido hasta $400 en tan solo 2 semanas. $120 mensuales le pedía un agente de tránsito a quien llamaremos María por avisarle los controles que la entidad iba a realizar en Conocoto, lo que la denunciante lo califica como una extorsión. En verdad nosotros somos una compañía informal, por eso hemos sido objeto de persecución de los señores metropolitanos. En tan solo 2 semanas el agente obtuvo más de $400 de esta precompañía de transporte informal, pues amenazaba con que sus vehículos iban a ser retenidos. Entregué $120 porque eso ya nos puso el mensual para que le demos cada mes, porque para que no nos cojan nuestras furgonetas. O sea, siempre nos llama diciendo, ¿saben qué? Ya 3 furgonetas ahí, vamos con el operativo y ya les vamos a coger. Ante la denuncia de estos actos ilegales, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de la mano de la Policía Judicial, detuvieron al agente en delito flagrante este miércoles mientras el acusado recibía $120. El ciudadano, de manera intempestiva, agresiva, quiere evitar que nosotros nos acerquemos a él, lanza estos billetes, pero se tiene como cadena custodia los billetes, el teléfono celular de él y asimismo
su uniforme porque él estaba de servicio. Hasta el momento la autoridad explica que se desconoce si el agente actuaba solo, pero investigarán el caso y analizarán si el funcionario implicado es desvinculado. El agente civil de tránsito en este momento se encuentra aprehendido por parte de Policía Judicial, está en una valoración médica, posteriormente iremos a Fiscalía General del Estado para proponer la denuncia correspondiente e internamente como agencia vamos a iniciar las acciones administrativas disciplinarias en contra del agente civil de tránsito. Vamos a verificar que en los días en los que suscitaron los hechos hayan estado programados los operativos y qué agentes estuvieron designados a dichos operativos. Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de acto ilegal que tenga como objeto el cobro o pago de dinero a cambio de evadir la ley. Así también anuncian que existe la posibilidad de llamar al 911 para consultar si el operativo realizado fue planificado, ya que ningún agente puede hacer un operativo solo o deliberadamente. 8 de la mañana con 7 minutos, les contamos que la falta del servicio de agua potable, la recolección de basura y también predios llenos de desechos son algunos de los problemas que tienen los vecinos de San Juan de Calderón en el norte de Quito. Así es, y nuestro compañero Gustavo Jaramillo se trasladó hasta el sitio y a esta hora nos cuenta cómo está esta situación. Adelante, Gustavo, buenos días, cuéntanos, por favor. Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, tal como bien lo mencionaron en estudio, nosotros ya nos encontramos acá al norte de la capital, justamente con los vecinos preocupados que han salido con baldes prácticamente vacíos, esto en señal de protesta porque mencionan de que no tienen agua potable desde hace varios días. Vecina, cuéntenos, la situación ya se convirtió un poco insostenible. Buenos días. Buenos días, así es. Estamos nosotros atravesando un serio problema de déficit de agua en Calderón desde hace algún tiempo, pero últimamente ya no tenemos agua ni en el día y ocasiones ni en la noche. Tenemos que estar buscando aguas así, agua en baldes en los otros lugares que nos obsequien quienes externas, pero necesitamos agua para Calderón. No podemos vivir así. Los niños, los ancianos y la gente vulnerable está corriendo serio riesgo de salud pública al no tener el líquido vital. Exigimos a las autoridades que pongan asunto en este tema del agua potable porque de lo contrario se nos pueden venir enfermedades. Mire, tenemos problemas de recolección de basura, ahí está la basura, tenemos terrenos baldíos que nos generan inseguridad y ahora no tenemos agua. ¿En qué tipo de ciudad estamos viviendo? Les pedimos que las autoridades reflexionen sobre ese tema y nos resguarden de temas de salud pública. Así que pedimos a las autoridades que se sensibilicen ante este tema de falta de agua en Calderón. Muy bien, vecino, igualmente, usted me conversaba tras cámaras que por momentos ustedes tienen el agua potable, pero a eso de la madrugada. Sí, buenos días a todos. Este problema viene ya desde hace muchos años. En estos días, obvio, se ha recrudecido a tal punto que nos han dejado 3 noches y 3 días sin agua. Y como viene desde hace mucho tiempo, le comentaba antes que el agua nos viene solo en las horas de la noche y a los abuelitos, a nuestros abuelitos y todos del barrio, tenemos que bañarlos desde las 11, 12 o 6 de la mañana y vienen los problemas de enfermedad, que cogen gripes y todo eso. Este es un problema que no se ha solucionado, siempre han ofrecido solucionar. Pero como ahora, por ejemplo, hoy por la mañana vino un rato y a esta hora ya está bajando el chorro, entonces ya se irá. Y luego vendrá por la noche, que y eso más, vienen por horas nomás, y ese es el problema que tenemos en este barrio, mi estimado. Es decir, no hay una programación del agua potable en torno a este problema también, como decía la vecina, el problema de insalubridad también. Miren ustedes este tipo de terrenos, cómo se encuentran totalmente llenos de basura, falta de cerramiento, y no solamente es el único, sino que son varios acá que se encuentran en San Juan de Calderón, donde realmente se han convertido en focos de insalubridad y además de inseguridad, porque nos mencionan de que estos sitios son pernotados a veces por personas de habitantes de calle. Vecina, ¿hace qué tiempo ustedes tienen este problema? No sé si ustedes ya dieron a conocer este problema. Sí,
Sí, buenos días. Nosotros ya habíamos dado a conocer la situación en la que nos encontramos, pero lamentablemente no nos toman asunto. Nosotros también pagamos impuestos, pagamos todo lo que es en el caso del agua que no tenemos. Si por decir, ahora cumple ya, se llega la fecha que tenemos que pagar, no pagamos ahora, mañana a primera hora ya nos corta. Ahí están, o sea, no, ellos no piensan en que también no nos dan el agua, el servicio que debemos, necesitamos, ¿no? Por último, el tema también del cerramiento de este tipo de terrenos y además la basura. ¿Qué tiempo ya tienen este problema? No sé si ya dieron a conocer a las autoridades. Sí, eso ya se dio a conocer a las autoridades. A la EMC se hizo un oficio diciendo que se haga un llamado de atención a los propietarios para que vengan, hagan un cerramiento, les cierren, hagan el respectivo limpieza de lo que es la maleza y todo, porque es un problema tanto de insalubridad, es también para la delincuencia. Aquí hay roedores, este terreno al menos es un nido ahí, como hay esa covacha y todo, aquí hay roedores y todo, y eso también es parte de la salubridad, que nosotros también estamos siendo atentados por estos terrenos que están así abandonados por sus dueños. Esperemos que pronto lleguen una solución, porque a eso se suma la falta de recolección de basura, que acá los vecinos mencionan de que tienen estos problemas frecuentemente. Con este llamado nosotros también nos sumamos a que las autoridades escuchen el clamor ciudadano. Con esta información continúan ustedes con más desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por tu reporte. Gracias a los vecinos por la confianza. Estamos seguros que la autoridad nos va a responder inmediatamente. Seguro que sí, porque 24 horas es problemas resueltos. Así es. Bueno, les tenemos novedades porque una unidad del sistema integrado de trolebús estuvo atascada por varias horas sobre la intersección de la avenida Pedro Vicente Maldonado y la avenida Sena, esto en el centro sur de Quito. La empresa de pasajeros informó que una mala maniobra del conductor del bioarticulado causó este incidente, el cual afortunadamente no dejó daños materiales ni personas afectadas, pero sí causó una gran congestión vehicular en la zona debido al cierre total de la vía. Nada, estuve yo trabajando en la esquina y entré para acá con una guitarra que estaba lacando, pues, y cuando yo regreso a ver ya estaba el trole ahí, o sea, un poquito más y me agarraba. Con suerte, porque no hubo ninguna desgracia, ni daños males. Nada de materiales, porque el señor del trole lo que supo decir es que se le había ido a los frenos y quería hacer el giro una sola para no dar sin. 8 de la mañana con 13 minutos, preste muchísima atención porque 144 puestos en 3 mercados de Quito están vacantes para comerciantes ambulantes que quieran formalizar su actividad. Así lo dio a conocer el municipio de Quito. Qué buena noticia, pero aquí la pregunta es, ¿qué requisitos deben cumplir? Se los contamos a continuación. El municipio de Quito abrió la convocatoria para la adjudicación de 144 puestos que están disponibles en 3 mercados del norte, centro y sur de la ciudad. Desde la Agencia de Comercio estamos haciendo una convocatoria a todos los comerciantes autónomos o ciudadanía en general que desee ser parte de los mercados del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos abierto esta convocatoria para 3 mercados en particular. Mercado Calderón, Mercado Magdalena y Mercado San Francisco. Las vacantes están distribuidas de la siguiente manera. Mercado de Calderón, 96 plazas. Mercado San Francisco, 31 puestos disponibles. Y la Magdalena, 17 vacantes. Para postular, los comerciantes deben cumplir ciertos requisitos. Primero, ser mayor de edad, estar en goce de los derechos de ciudadanía, copias de cédula de identidad de papeleta de votación, una copia del certificado de salud, 2 fotografías tamaño carnet, un formulario de adjudicación de puestos, que te mencioné, es el formulario que lo entregamos acá, el comprobante de este gasto administrativo. El gasto administrativo al que hace referencia la autoridad tiene un valor de $1. Hasta el 16 de septiembre, los postulantes tendrán que completar y entregar la documentación en las oficinas de Quito Comercio. La competencia debe ser igualitaria. El comercio debe ser organizado, ordenado. Y nosotros estamos así. Les hacemos la invitación que entren. Los puestos en los mercados no pagan arriendo. La autoridad señaló que únicamente se pagan los servicios básicos y administrativos que no superan en algunos casos los $10 mensuales. Ahora les contamos que 3 incendios se registraron la tarde de este miércoles en Quito, en el norte en Pomasqui, en el sur en el Cerro de la Uqui y en la autopista General Rumiñahui en el Valle de los Chillos, entre el puente 6 y 7.
El cuerpo de bomberos afirmó que los tres fueron controlados en su totalidad y se realizaron las labores de liquidación. Y en la provincia de Cotopaxi, varios incendios forestales se encuentran activos en el cantón Sicchos desde hace más de 16 días. Así es, las llamas siguen activas. En La Tacunga, otro incendio arrasa con los páramos en la parroquia de Alaques. En el cantón Sicchos, del incendio forestal en el Cerro El Púlpito no ha sido controlado en su totalidad. Los fuertes vientos reavivan las llamas en la montaña y el incendio se va reactivando. Hoy se ha cumplido ya 16 días del incendio que fue provocado por alguna persona irresponsable en el sector de Rosas, la Cuesta de Rosas. Por el mismo sector se registra un nuevo incendio forestal que ha iniciado en el sector de Chisaló. Las llamas avanzan a la parroquia de Insilibí. Este incendio tiene grandes proporciones de afectación, como es a las cuencas hídricas para el sector del barrio Yaló y la flora y fauna propia del lugar. Adicionalmente, pues las reservas de mortiño que tiene la comunidad de Quiticusí para la elaboración del vino. La fuerza del viento, que llega entre 60 y 70 kilómetros por hora, aviva las llamas y arrasa todo a su paso, ante la impotencia de las pocas personas que llegan al lugar. Que también alguien irresponsablemente puso fuego y otra vez tenemos en las cordilleras ya bajando el fuego bastante fuerte. Se está coordinando ya directamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para realizar la activación de los grupos BRIF. Autoridades y habitantes del sector se encuentran preocupados al ver cómo las llamas sigue destruyendo la flora y fauna del lugar. Lo único que pides a Dios que ya nos regale un poco de agua, es porque solamente con la mano del hombre está bastante complicado el controlar el fuego. Otro incendio forestal inició la tarde y noche de este miércoles 11 de septiembre en los páramos de Alaques, al norte de La Tacunga. 8 de la mañana con 21 minutos y como saben, nos encanta recibir todas sus denuncias y una de ellas es que una fuga de agua se ha registrado en el barrio Las Casas, esto queda al norte de Quito, y los moradores solicitan la intervención de las autoridades. Saludamos a Natalie Jiménez, que nos tiene los detalles a esta hora. Nati, buen día, adelante. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Estamos exactamente en las calles Alcocer y Díaz de la Madrid y les cuento que la fuga de agua ya se registra por 2 meses y no ha habido una solución por parte de las autoridades. Incluso se está dañando la vía pública y esto es lo que preocupa a los moradores, por eso hacen un llamado a las autoridades. Muy buenos días, vecino. ¿Qué pasó? ¿Por qué se provocó esta fuga? Buenos días y un agradecimiento primeramente a Teleamazonas. Nosotros tenemos este problema más o menos hace unos 2 meses que ya se hizo la denuncia en la EMAP. ¿Qué le dijeron? Dijeron que después de 48 horas, porque todos sabemos nosotros, cada 48 horas ellos nos mandan, dice que ya está. Ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con unos 2 personeros de la EMAP y tomaron fotos. Pero de ahí a acá, no, sinceramente esto, y más que todo... Este hundimiento de la calle y esta fuga de agua nos está provocando el daño total de nuestra vía. Ahora, cuéntenos sobre esta estructura que ustedes han puesto aquí. ¿Por qué lo han puesto? Porque vemos que es peligroso que venga un carro y se asiente toda esta situación, ¿no? Es decir, abajo de aquí hay un tremendo hueco. Sí, aquí hay un tremendo hueco. Y este hueco se nos ha extendido hasta más atrás. Entonces esperamos nosotros que las autoridades, y con el eslogan que tiene el municipio, Quito Lindo, Quito Bello, y aquí nosotros no tenemos la... No nos dan a nosotros oídos para poder... Nosotros ya hemos hecho las denuncias correspondientes, pero no ha habido la situación de que las autoridades vengan. Y vean también por el sector, por todo Quito, no solamente en sectores exclusivos es donde están dando mantenimiento. Aquí se parquean bastantes autos, ¿eso sí, también influye en que se dañe la vía? Sí, como la ve usted, aquí es un parqueadero total de carros y entonces vemos que todo esto nos está afectando a nosotros. ¿Aquí cuál es el problema? ¿Un socavón? El problema es que aquí también reparó la EMAP. Todo esto son reparaciones que hizo la EMAP. Pero entonces nunca le hicieron una reparación buena. Y entonces nosotros tenemos aquí un socavamiento, ¿no? Por la fuga que existe del agua, se comenzó a socavar todito y tenemos más o menos aquí siquiera unos 4 o 5 metros así.
Ahora, ¿se puede caer la vía con el peso de los carros? Esto va a caerse porque ya le tenemos partida la vía, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Es común el tema de las fugas de agua en esta calle? Sí, es común las fugas. Han venido aquí a hacer trabajos, pero así, ¿cómo le podemos? Le tapan hasta con un palo. Entonces, yo creo que esas reparaciones no, y todo, nunca lo hacen en una forma técnica, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, las personas que vienen a trabajar acá, ellos hacen lo que pueden. O sea, las autoridades son las que deberían ver todas las situaciones, o sea, dar materiales buenos, ¿no? ¿Y estas fugas hace cuánto fueron estos arreglos? Estas fugas más o menos fueron hace unos 2 años, pero son fugas que se han mantenido. Es decir, hay un problema en la tubería. En la tubería, sí, en la tubería madre que les llaman ellos, entonces todo esto aquí tenemos nosotros fugas. Son goteos, 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 pero una gota durante tanto tiempo, entonces ha habido este socavamiento y este tremendísimo, porque si nosotros hacemos un movimiento así, se ve que vibra. Y ahora, por ejemplo, vemos un camión en el fondo por aquí, pasa incluso vehículos pesados. Sí. Un momento esto se va a caer y su miedo justamente es que hayan consecuencias peores. Ya, nosotros eso estamos, toda la gente que usted nos mira acá, los vecinos, vemos que aquí tenemos nosotros carros que vienen carros pesados. Claro, aquí nosotros hemos logrado poner esto para que ellos también eviten, ¿no? Pero no es solamente que ellos eviten, sino que esto se está socavando cada día más a más. Entonces nosotros tratamos de que el alcalde, los concejales, que ellos sí cuando necesitan el voto, se dan paseos por los barrios. Vecino, un punto de referencia para que las autoridades vengan a atender, ¿dónde más o menos estamos? ¿Cómo nosotros los pueden ubicar? Nosotros estamos del Colegio Gran Bretaña, es el colegio que está ahí, Colegio Gran Bretaña, una cuadra antes. Aquí funciona el Colegio Gran Bretaña y teníamos la entrada nosotros acá del Jardín Gran Bretaña también. Entonces, la ubicación, digamos, aquí nosotros tenemos el GOE, acá abajito el Acevedo, este es el Alcocer y más arribita es el colegio. Entonces sería que ellos saben. Calle bastante transitada, sí, también. Aquí es una calle donde tenemos bastante tránsito. Parece que no es, pero nosotros vemos que el tránsito aquí se vienen, se dan la vuelta los carros. Los buses escolares. También vienen los escolares. Entonces todo esto va a ser un problema. Donde que no nos den atención, aquí va a haber un accidente tremendo porque 5:30 de la mañana ya comienzan las busetas escolares a venir acá a llevar el personal. Entonces tenemos miedo de que esto produzca un accidente grave. Por favor, a las autoridades, al alcalde o a los concejales, que tanto ellos simplemente están para murmurar, o sea, para hacer criterios falsos. Entonces esperamos que también vengan a dar solución, porque eso es lo que queremos. Le recordamos, estamos en la calle Alcocer y Vías de la Madrid, en el barrio de Las Casas. Estamos viendo la fuga de agua que no ha sido solucionada por ya 2 meses, pero este ha sido un problema constante en el sector. No es la única fuga. Hace unos años hubo 4 fugas más aquí y como vemos ya la calle tiene un socavón que en cualquier momento se cae la vía, caen los carros, incluso por aquí pasan buses escolares y puede haber un accidente más grave. Esperamos que este sea un llamado de atención a las autoridades. Es la información que tenemos. Volvemos contigo, Andrea Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Nati. Muchas gracias por ese reporte. Preocupante la situación de los vecinos en el norte de la capital, así que ahí está el llamado para que vayan pronto a arreglar estos puntos. Vamos a cambiar de tema y ahora les queremos contar que un joven de 23 años se impactó contra un poste caído en el sur de Quito. Tras el siniestro, el joven quedó parapléjico y los familiares solicitan ahora el acceso a las cámaras del EQ911 para encontrar al responsable. José Granizo es chofer profesional y trabaja para una cooperativa de buses. Al dirigirse al trabajo en su moto, se estrelló con un poste que estaba en la vía pública. A las 5:30 de la mañana, en el momento que se dirigía, no se percata que el poste está caído porque estaba oscuro. Se coge y se impacta con el poste. Como resultado, el joven de 23 años quedó parapléjico. Es padre, tiene su esposa, era cabeza de su hogar. Y nosotros como familia realmente estamos muy mal. Por medio de videos de cámaras de seguridad, los familiares identificaron que horas antes un camión de una empresa de bebidas gaseosas derrumbó el poste y se fugó. El accidente que provoca el camión es a las 12:02. Y el accidente que provoca vuelta mi nieto es a las 5:30 de la madrugada.
Entonces hubo tiempo, pero no hubo reportes de ninguna de esa naturaleza al ECU para que puedan retirar, o sea, el obstáculo que ya quedó en medio de la vía cruzada. Por lo que suponen que el conductor del camión estaba bajo los efectos del alcohol. Según le vemos nosotros el video que hemos recaudado de las personas de ahí del barrio, parece que el conductor estaba embriagado. O sea, destroza una parte de la vereda, retrocede y como es alto, o sea, comienza a salir y se va, o sea, contravía. El joven permanece en cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín. Los familiares explican que hasta ahora han pagado $2,000 en implementos. Hemos pagado $2,100 en menos de 24 horas para que le puedan hacer la operación a mi sobrino. Uno ni porque paga, o sea, puede acudir, ¿no? Y decir, por lo menos porque estoy aportando, aquí tengo un seguro que probablemente me puede salvar hasta la vida. Y aunque intentaron realizar la denuncia en fiscalía, aseguran que el proceso es engorroso. Pero resulta que en la fiscalía nos piden el número de placa del vehículo. Entonces, como ustedes sabrán, es imposible dar con la placa del vehículo. Por ello, solicitan a las autoridades ayuda para identificar al camión. Solicitamos una entrevista al ECU 911 y nos informaron que el acceso a las cámaras lo debe solicitar la función judicial. También buscamos a las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín y señalaron que verificarán la información del paciente antes de pronunciarse. Y les contamos que dos asaltos a mano armada en el cantón Rumiñahui ocurrieron en las últimas 72 horas. Estos hechos generan muchísima preocupación entre los residentes de Sangolquí y de Capelo y los moradores expresan su malestar por el aumento de la inseguridad en esta zona. Dos asaltos a mano armada se registraron en el cantón Rumiñahui. El primero ocurrió en Sangolquí, cuando delincuentes en motocicletas asaltaron a varias personas que se encontraban en un local de comida. Tras las investigaciones se logró recuperar un celular robado, pero no se reportaron detenidos. Efectivamente se sustrajeron un celular, el cual ya fue recuperado por la policía judicial. Las unidades investigativas y de inteligencia actuaron inmediatamente, logrando ubicar el teléfono celular que había sido abandonado. El segundo asalto se produjo en el sector de Capelo, en la calle Arupos, donde delincuentes armados intentaron robar a varias personas que se encontraban en el portón de una vivienda. Tres personas en un taxi, se bajan dos personas aparentemente armadas, entrar al domicilio e inmediatamente salen con más familiares. Ante estos hechos, los residentes de Capelo y Sangolquí manifestaron su preocupación. Ellos señalan que en el sector no se registraban delitos con tanta frecuencia. La mañana igual se camuflan por las transversales, y igual chicos asaltados, robados, entonces imagínense en todo este sector. Entonces, ¿qué toca? Uno es guardarse en casa ya. Llego es a las 11, 12, 1. Ahí es que cuando quieren a uno cogerle, entonces uno como ya se pone pilas, lo que se hace es no abrir, sino mejor darse la vuelta hasta cuando se vaya. La Policía Nacional informó que se han reforzado los operativos de control en las zonas afectadas. Efectivamente, las unidades de inteligencia y de investigación ya se activaron inmediatamente, por eso se produce la recuperación del celular. Del evento de aquí, de igual manera, se está haciendo el levantamiento de videos, explotación de información para tratar de ubicar a los causantes. No obstante, recomendaron a las víctimas denunciar estos delitos, ya que los casos en los que se utilizan armas de fuego podrían ser tipificados como tentativa de homicidio. 8:32 PM, la tarde y noche de este miércoles, moradores de La Floresta, en el centro norte de Quito, realizaron una marcha por la seguridad. Los vecinos exigen mayor presencia policial. Que este predio se convirtió en un foco de inseguridad, así lo aseguran los moradores de La Floresta, sector ubicado en el centro norte de Quito. Por ello, la noche de este miércoles realizaron un plantón y una caminata. Las personas cuando transitan de todas las edades pues tienen ese miedo ya de pasar y es una calle estratégica dentro de La Floresta, está en plena Coruña. Y es que denuncian que los delincuentes han hecho de este predio su hogar. Todo este espacio que se llama denominado La Platea se ha constituido un espacio como un nicho para la delincuencia. Entonces aquí personas indeseables se saltan la seguridad y pasan y han hecho como su base de operaciones. Además piden que las unidades de policía comunitaria del sector se reabran. Tenemos dos UPCs, pero solamente funciona el uno,
desgraciadamente tenemos poco personal, que son apenas 3, que no abastecen para todo un barrio de 12.000 a 13.000 personas que tenemos. Y es que dicen que la delincuencia en la zona aumentó. Por ello afirman que es hora de tomar medidas urgentes. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer organiza la caminata Solidaridad 4K. Esto con el fin de apoyar a quienes padecen esta enfermedad y recaudar fondos para la compra de medicinas, exámenes, víveres, entre otros. Son ellos, jóvenes que día a día luchan contra el cáncer, quienes ahora piden una mano amiga. Y es que los exámenes, la necesidad de medicinas e insumos e incluso de víveres es cada vez mayor. Jóvenes, niños, adultos y adultos mayores que se encuentran vulnerables todos los días, que no tienen sus medicinas, no tienen medicamentos para realizarse sus radioterapias, quimioterapias y otros muchos procedimientos, que lamentablemente hay personas que no tienen los recursos para comprar catéteres o otros insumos que nos piden los hospitales. La semana pasada, delincuentes robaron varios artículos de la fundación que ayuda a estos jóvenes. Sin embargo, las dificultades no los detienen. Por ello, ahora impulsan la caminata Solidaridad 4K. Los fondos recaudados serán destinados para recuperar parte de lo perdido en el robo, pero también para cubrir medicamentos y exámenes, para abrir un fondo de emprendimiento y para entregar kits de víveres. La caminata Solidaridad 4K se realizará el sábado 5 de octubre a las 8 de la mañana en el Parque Ichimbía. Usted puede contactarse con la Fundación Jóvenes contra el Cáncer a través de redes sociales para obtener su kit de participación. La 16ª caminata 4K, donde todos caminamos al ritmo de los guerreros. En muchos casos no tendrá una pierna, un ojo, un brazo, un seno. Sin embargo, dicen, aquí estoy. Y vienen de varias provincias del país. Hay 3 senderos. Hay uno de 8 kilómetros, hay uno de 5 y hay uno de 3.5, por eso es la 4K, porque recordemos, dentro del parque va a ser un día de fiesta realmente, va a haber juegos, alegría, en verdad, es un evento muy bonito. Necesitamos de su ayuda para ayudar a las demás personas, a nuestros guerreros que sí necesitan. Quienes no puedan aportar con la compra del kit podrán realizar sus donaciones en pequeñas ánforas con las que estarán recorriendo los senderos estos luchadores. Asimismo, desde la fundación hacen un llamado a la empresa privada a que se sume a esta iniciativa para apoyar a los más de 1.400 beneficiarios de estos proyectos. La Fundación Hemofílica Ecuatoriana realizó un plantón en el sur de Quito con el fin de solicitar al Ministerio de Salud que no cambien el medicamento que han recibido los pacientes los últimos años. Que se respete su vida y derechos es el pedido de los pacientes hemofílicos, quienes este miércoles realizaron un plantón en los exteriores de la plataforma gubernamental sur. Toda la fundación hemofílica se encuentra en el plantón el día de hoy, es debido a que exigimos nuestra medicina de calidad, la cual sería el factor 8, el factor 9, el factor von Willebrand. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre. Y sin la compra de los medicamentos necesarios y medicamentos de calidad, pueden provocar atropatía hemofílicas, como es en mi caso, un problema en la rodilla, y de igual manera hay casos muchos más graves en los que puede provocar derrames internos. Los pacientes y sus familiares aseguran que hace un mes se registra desabastecimiento del medicamento factor 8. Estamos con la novedad de que no hay en los hospitales públicos y ahora nos enteramos que no hay ni en el hospital Carlos Andrade Marín, donde se hace atender mi hijo. Que no hay porque no han comprado, que el Estado no les asigna el presupuesto. Por otro lado, temen que la medicina sea cambiada por una de menor calidad. Nos quieren poner una de más baja calidad. Eso va a crear inhibidores. Nuestros hijos no van a responder, o sea, a mejorar. Mejor van a empeorar. El Estado no se da cuenta que si nos cambia de medicamentos, eso va a causar que se aumenten enfermedades en ellos, entonces va a ser más gasto para el Ministerio de Salud. Tras el plantón, los representantes de Fundex se reunieron con el Ministerio de Salud y el compromiso es hacer una compra emergente. De $1.400.000 para la compra de estos medicamentos, y que entonces a nivel nacional son como 18 hospitales. El Ministerio acordó el día de hoy que hasta el día lunes, martes, sale esa orden de compra, la segunda orden de compra. Y esperaríamos al mes de noviembre que se ejecute una plurianual. Esperamos que se cumpla. Además, para garantizar el abastecimiento, el ministerio visitará los hospitales. Estamos haciendo un monitoreo. Nosotros hacemos la visita un día y a la semana siguiente volvemos ahí para ver si ya se corrigieron las,
los compromisos de que se habían quedado. Las autoridades retomarán el Programa Nacional de Sangre para establecer los estatutos de las futuras compras de medicamentos. Y les contamos casos de discriminación a estudiantes con autismo dentro del sistema de educación se viralizaron en los últimos días en Quito. La mayoría de ellos ya fueron denunciados ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, según los padres de familia, no tienen respuesta. Y mi hijo el día lunes llega al colegio, nos escribe y nos dice: papá, gracias por todo. Nos veremos algún día. Yo les amo. Y mi hijo casi se ahorca. Este es el desgarrador testimonio del padre de un menor de 17 años con autismo, que hoy finalmente decidió hacer público su testimonio. Solo los que han pasado por esto saben, pueden entender la fuerza de esos mensajes, o sea, el terror como papá. Yo llamé al colegio, por suerte, ese rato el colegio actuó y le bajó. Pero por recomendaciones de sus terapeutas, diciendo que él no se puede quedar solo. Él bajo ningún momento se puede quedar solo y siempre que él requiera hablar, tienen que estar para él. En ese entonces, su hijo tenía 16 años y según el representante, nunca recibió atención de las autoridades de la unidad educativa particular en la que estudiaba el menor. Y el día el día viernes, que se supone que iba a regresar todo el día, él se sintió mal, se sintió abrumado, estaba en depresión. Y le buscó a la psicóloga le dijo que en ese momento no podía atender, mi hijo trató de quitarse la vida otra vez. De acuerdo al padre del menor, tiempo después, ante el hostigamiento, decidieron abandonar la institución, pero encontrar una nueva no fue fácil, pues con dicho precedente, dos colegios más le negaron la matrícula. Nos sentamos a llorar en la cama con mi esposa. No sabíamos qué hacer. Porque ya le habían negado el cupo, no había colegios. ¿Qué hacemos? Lo grave es que este no es el único caso. Por ejemplo, a un menor de 9 años le negaron la matrícula en 15 colegios particulares. También por padecer el trastorno de espectro autista, según explica su representante. Primero, que sí tenían cupos. Entonces, cuando uno empezaba con el proceso, contaba el diagnóstico que tiene autismo, al final ya no tenían cupos. O algunos te dicen que no tienen la capacidad y piensan que los niños con cualquier condición tienen que ir a un colegio especial, a una escuela especial, y no necesariamente. Según la madre de familia afectada, en una de estas instituciones le explicaron que era muy costoso educar a un niño en sus condiciones. Cada caso es distinto y ese es uno de los motivos también por el cual los colegios rechazan a los niños. ¿Por qué? Porque les genera más trabajo. Y no es un negocio. Esto aún cuando el artículo 56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dice que los establecimientos educativos particulares no tendrán como finalidad principal la de lucro. Cualquier institución privada que niegue el acceso, la admisión a un estudiante por una condición de necesidad educativa específica, sea o no a la discapacidad, está infringiendo en el cumplimiento de una ley. No cumplirlas implica una vulneración de derechos. Por lo que, según estos padres de familia, las instituciones privadas se saltan la ley y discriminan a menores con diferentes condiciones, que solo buscan acceder a la educación. Ahora, la pregunta que se hacen los padres es: ¿quién regulará a las instituciones privadas? ¿Y si valdrá más el prestigio institucional en estos casos? Preguntas que buscamos trasladarle al Ministerio de Educación. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje, que no respondieron a nuestro pedido de entrevista. 8 de la mañana con 42 minutos. Ya estamos con Dieguito Almeida. Hola. En nuestro segmento favorito. ¿Cómo estás? Tu segmento favorito. Sí, pero sí, también es el tuyo. El de todos. Sí, el de sí, todos. Sí, sin duda. La gente nos escribe muchísimo. Del muchacho que ya viene el día de mañana, así que le enviamos un fuerte saludo. Ah, o sea, tiene, Alberto. Ya tiene que estar, ya tiene que arribar, ya no le dimos más permiso. Se fue mucho tiempo. Que traiga regalos. ¿Qué pasó? Si no, no le devuelves el puesto. Habrá chocolates, habrá un sinfín de regalos. Así que para una grande para que reciban todos los souvenirs. Okay. Excelente. Oye, Dieguito, okay. Bueno, vamos con las efemérides muy rapidito. Hoy es 12 de septiembre. ¿Escuchan eso? La banda. Oiga, pero el problema es, yo sé. ¿Qué pasa? Que no me le escuchan mucho. Ajá, algo pasó con el micro. Algo pasó con su micro, pero... Sí, puede acercarse. Bueno, vamos con la migraña. Pero hasta que lo arreglen, vamos a ver. Bueno, les cuento que hoy es el Día de la Acción
contra la migraña para hacer conciencia sobre esta patología que llegaría a ser incapacitante. Es más, la migraña está catalogada entre las 20 enfermedades más incapacitantes en todo el mundo. Así es. Y bueno, lo hablábamos fuera de micrófonos, yo en mi adolescencia sufría de migraña, me daba al menos una vez al mes y claro, produce mucho malestar, incluso vómitos, hay muchas personas que llegan hasta el hospital por esta condición, puede darse incluso cada 15 días, así es que vale la pena que si usted tiene este diagnóstico, pues vaya recurrentemente al médico, que lo controle y sobre todo, cuando uno ya siente la señal de que es migraña, el que la ha sufrido, pues tomar ese rato la medicación y frenarla a controlar. Raya. Se puede controlar, más si uno se medica inmediato. Más del 10% de la población tiene migraña, que como lo decía bien Gaby, es una enfermedad. O sea, y a veces uno dice, no, es un simple dolor de cabeza. No, así que por favor, identifíquelo pronto si es que a usted le está pasando esto. Y como en vivo, nada, es igual, ya. Ahora sí estamos. Sí, les iba a decir que La Bamba, ¿se acuerdan de La Bamba? Pónganos La Bamba otra vez, otra oportunidad. Un día como hoy llegó al número uno en Estados Unidos, ¿no? La canción de los lobos. Obviamente era una versión de Richie Valens de los años 50. Ajá. Pero se popularizó mucho, llegando la banda sonora a ser hoy, 1987, el número uno del mundo. ¡Ve, qué increíble! ¡Qué chévere! Esas canciones que más se han escuchado alrededor del mundo. Y es más, yo me acuerdo cuando me fui de intercambio a Estados Unidos, ¿sabes bailar La Bamba? Yo, sí. Es mi favorita. La única que sabía. Es la Macarena. ¿Sabe bailar? A ver. Sí. Ahí arriba, ahí arriba. Vamos ahí. Con actitud de jueves. Está bien. Seguro, de viernes chiquito, como dicen por ahí. Y bueno, yo les traigo otra canción. Un poco más... ¿Qué? No sé si romántica, porque no es tanto así, pero...